Últimas novedades de fichajes: Dembélé llegaría al Arsenal por petición especial. Sigue los movimientos de las transferencias de verano con Loading Football. El mercado de pases no se detiene, más ahora que las máximas competencias europeas terminaron con sus compromisos de liga de la temporada 2019 a 2020. Estos son las noticias de este martes. Bienvenidos a Loading Fútbol. Aubameyang quiere a Dembélé como Gunner. El futuro de Usman Dembélé aún se encuentra en el aire y según informes de Le 10 Sport, se abriría una posibilidad para militar en el Arsenal al lado de Pierre Emerick Aubameyang, quien habría pedido al club el fichaje de su compatriota. Oficial, Ferran Torres ya es del City. Valencia y Manchester City por fin cerraron el traspaso de Ferran Torres, quien se unirá al conjunto inglés a partir de la próxima temporada. Estoy muy contento de llegar al City. Todos los jugadores quieren verse involucrados en equipos ofensivos y Manchester City es uno de los que mejor lo hace en el mundo, menciona el jugador en un comunicado. Gareth Bale suena para el Tottenham. No es novedad que Gareth Bale dejó de ser protagonista en el Real Madrid, por ello Danny Murphy aconsejó al Gales en Daily Mail volver a Tottenham. Debe regresar al lugar donde estaba y además puede disfrutar y ayudar al Tottenham a volver a ser competitivo. Cubo llegaría a Villarreal. El jugador del Real Madrid continuaría con su formación en el fútbol español al lado de Villarreal, que frenaría las negociaciones con Óscar Rodríguez para incorporar al japonés. Oficial, español tiene nuevo entrenador. El ahora conjunto de la Liga SmartBank anunció a Vicente Moreno como su nuevo director técnico. El estratega se unirá al club con la misión de regresarle su puesto a Primera División. Firmó un contrato de tres años. Braithwaite podría unirse a West Ham. Luego de media temporada como jugador de Barcelona, Martin Braithwaite está cerca de unirse a las filas del West Ham United, menciona Mundo Deportivo. El ex delantero de Leganés saldría del conjunto Blaugrana por 20 millones de euros. Chelsea insiste por William. Después de que el agente de William Borges confirmara hasta cinco ofertas por el jugador para la temporada 2020-21, a 21, los blues han intentando llegar a un acuerdo de renovación de contrato sin éxito, debido a las exigencias del brasileño, tres años y no uno como lo propone la directiva. Por el momento, se vincula al extremo con Arsenal. Mantente informado con Loading Football. No te olvides de dejar tu like, comentar y suscribirte. Gracias.